Bien, qué lindo. Es eso. Bravo. Con esa liviandad de espíritu, con ese optimismo, es que Don Quijote salió una mañana. Dice, hecha pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, o sea, a cumplir el sueño. Apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo, su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, los entuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, empezó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alboroso de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. El sueño se empezaba a realizar. Partía con esa liviandad, con esa alegría que estaba expresada aquí en la música.